Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Buenos días, bienvenidos a este live que hacemos a través de artritis y reumatología, parte, ¿verdad?, de ese conglomerado que, de medicina y salud pública. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo quizás todas las semanas un live para hablar de distintas cosas, así que los invitamos a que estén atentos a lo que estamos poniendo en la página y que nos hagan llegar sus comentarios sobre y preguntas, especialmente sobre lo que les gustaría conocer o sobre lo que quieren aprender un poquito más. Nos han estado comentando sobre ejercicios y ejercicios, ¿verdad? Lo vamos a poner en contexto de ejercicios para artritis. Por lo tanto, cuando hablamos de ejercicios para artritis, que es algo importantísimo, es algo que no debemos olvidar, el que es muy beneficioso el ejercitarnos cuando tenemos artritis. Y es a veces difícil casar esos dos conceptos porque, por un lado, tenemos dolor en las articulaciones cuando las articulaciones están hinchadas o hay algún problema de movimiento. Y eso, de forma intuitiva casi, nos dice a veces que no debemos ejercitarnos. Y hay algo que es cierto de eso, o sea, cuando una articulación está hinchada, inflamada, no debemos ponerle mucho peso, no debemos forzarla. Sí debemos tratar de moverla, pero no forzarla, porque el no mover una articulación por mucho tiempo hace que los tejidos no funcionen de la forma adecuada y lleva a una posible anquilosis. Por lo tanto, es importante el movimiento. Lo que es importante entender son primero esos dos conceptos básicos, que una articulación que está hinchada, activamente inflamada, debemos descansarla lo más posible y tratar de moverla un poco lentamente hasta que logremos primero tratarla, es lo que esté ocurriendo para que esa articulación se desinflame. Y segundo, esperar para que entonces esa articulación esté menos inflamada y luego empezar con movimientos sencillos, de rangos de movimiento, y luego ponerle un poco de impacto, bajo impacto. Por lo general, personas con artritis, especialmente cuando tienen algo ya de daño crónico o permanente en las articulaciones, les conviene mucho más, les va mucho mejor cuando hacen ejercicios de bajo impacto. Sin embargo, el ejercicio es importante porque si logramos hacer ejercicio sin lastimar la articulación, podemos fortalecer los músculos, tendones, ligamentos, todas las estructuras que sostienen esa articulación y hacen entonces que esa articulación pueda funcionar mejor, ¿verdad? Mientras mayor fuerza o en mejor condición están los músculos de esa articulación, que rodean esa articulación, que aguantan esa articulación, menos dolor va a tener el paciente que tiene artritis y más esfuerzo o ejercicio físico va a poder hacer. Por lo tanto, el ejercicio físico tiene que ser individualizado y tenemos que adaptarlos a nuestra condición física, a nuestra condición de artritis. Si el paciente tiene igual algo de pérdida de movimiento, esa articulación también hay que tratarla con cuidado y no podemos ponerle ni muchísimo peso ni muchísimo impacto. Por lo general, las personas que tienen artritis, a menos que su artritis esté completamente en remisión y no tengan ningún daño, deben hacer ejercicios de bajo impacto, ejercicios en el agua, por ejemplo, son muy beneficiosos para los pacientes con artritis porque ayudan a fortalecer el músculo, en el agua se pueden hacer ejercicios de rango de movimiento que son muy, muy, muy importantes, pero igual se le puede poner peso a esa articulación quitándole ese efecto de gravedad porque en el agua se puede flotar y entonces podemos hacer ejercicios que no lastimen esa articulación, que eso es muy importante.
Ejercicios en una bicicleta estacionaria en especial, también pueden ser muy, muy beneficiosos, especialmente para las extremidades inferiores, para la rodilla, los pacientes que padecen de rodilla, de espalda baja o de problemas con pies o tobillos. El caminar también puede ser un ejercicio bastante fácil que hay que tener en cuenta que sí imparte cierto impacto a las articulaciones de pies, rodillas y caderas, espalda baja también, aunque se sigue considerando un ejercicio de bajo impacto, pero muchos pacientes pueden caminar y lo importante es tratar de hacer cualquier ejercicio que vayan a hacer. Lo importante es comenzar una rutina sencilla de poco tiempo, vamos a decir 15 minutos. Y si eso no es posible, 5 o 10 minutos es suficiente. A veces pensamos que poco tiempo de ejercicio no es significativo, pero sí lo es. Primero le estamos dando las señales a esos tejidos para que se vayan acostumbrando, se vayan acondicionando a ejercitarse. Y luego podemos ir aumentando el tiempo y la dificultad o el impacto si sentimos que el cuerpo lo tolera, lo resiste, ¿verdad? Es fácil, por ejemplo, o es recomendable, debo decir, empezar a hacer, vamos a decir, caminar. Caminar 10 minutos, si al otro día siente que se siente bien, puede igual intentarlo y quizás añadir unos minutos más. Y poco a poco, ahora, por el contrario, si camina 10 minutos y siente que el otro día no puede funcionar, quizás esos 10 minutos fueron de más, o sea, fueron en exceso. Por lo tanto, tenemos que bajar la cantidad o la intensidad, o caminar más lento o caminar menos tiempo. Cuando uno habla de ejercicio, hablamos de metas a largo plazo, porque toma tiempo en lo que los tejidos se acostumbran al movimiento nuevo. Toma tiempo en lo que esos tejidos se van fortaleciendo y hay que darle tiempo a que ese proceso ocurra. Por lo tanto, no podemos esperar hacer ejercicio, empezar a hacer ejercicios hoy y sentirnos mucho mejor la semana que viene. Por lo regular, toma meses en lo que vemos el beneficio óptimo de una rutina nueva de ejercicio. También les recomiendo que consulten a su médico, consulten a un terapista, a un fisioterapeuta, alguien que conozca su condición, si no saben por dónde empezar, ¿verdad? O qué tipo de ejercicios hacer, para que entonces puedan tener ayuda, y una vez más, que lo que les comentaba, individualizar, pero teniendo en cuenta que ejercicios podemos hacer hasta sentados, sin tener que levantarnos de la cama o de una silla. Por lo tanto, hay mucha variedad lo importante es intentar hacer algo, ¿verdad? Tratar de hacer cualquier tipo de movimiento. Y vamos a ver, creo que tenemos por acá unas preguntas. Lo primero que veo por acá es un paciente de artritis puede ser negativo a todos los análisis. Sí, ciertamente. El diagnóstico de artritis, y partiendo de la premisa que tenemos alrededor de 100 tipos distintos de artritis, o sea, que la artritis siempre damos, yo digo un apellido, ¿verdad? Hay que caracterizarlo un poquito mejor. Pero a veces buscamos marcadores de inflamación, buscamos anticuerpos en la sangre, en la serología, para definir un tipo de artritis. O descartarla. Pero sin embargo, el diagnóstico de artritis es un diagnóstico clínico, por lo tanto, no hace falta tener un anticuerpo positivo. Y en ocasiones tampoco nos hace falta tener marcadores de inflamación elevados. O sea que su médico, su clínico, el clínico que le esté evaluando puede decidir qué tipo de artritis tiene usando, viendo, más que nada el físico, esa evaluación clínica es lo más importante, pero usamos laboratorios, usamos imágenes como radiografías, por ejemplo, para sustentar el diagnóstico o para tratar de definir mejor esa artritis. Creo que tenemos otra pregunta. ¿El colágeno es bueno para las articulaciones? ¿Es recomendable comprarlo? Bueno, el colágeno no es un suplemento que hace daño.
Tampoco tenemos data científica confiable, reproducible, que nos dice que el colágeno que se ingiere oral llega a la articulación y crea, para lograr un impacto medible, ¿verdad? Que podamos ver que detiene el progreso de la articulación o mejora la inflamación. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, yo no les podría decir que existe esa data, o yo no la he visto con estudios confiables, aleatorizados, doble ciego, ¿verdad? Que esto es lo que buscamos, que puedan ser reproducibles, que nos diga que el colágeno realmente es lo que puede ayudar a, o a bajar la inflamación o a detener la artritis. Pero por otro lado, muchos pacientes usan colágeno, suplementos de colágeno, y tampoco es un suplemento que hace daño. Nos preguntan también si cuando en toda una generación ha estado presente la artritis, ¿existe alguna manera de que los más jóvenes puedan prevenirla? Interesante pregunta, porque no tenemos, sabemos que hay unos patrones genéticos que predisponen a la artritis. Sin embargo, no decimos que las artritis son se pueden heredar, porque no se pasan directamente de padres a hijos, por ejemplo. Y no tenemos necesariamente disponibles esas pruebas genéticas que nos dicen que vamos a estar mayormente predispuestos. Y aun cuando uno tiene la genética que predispone a uno a tener artritis, no sabemos si nos va a dar. Lo mejor que podemos hacer para prevenir es mantener un buen estilo de vida saludable, y me refiero a alimentarnos bien, a hacer ejercicios. La gente que tiene mejor peso, que tiene, como hablaba al principio con los ejercicios, mejor músculos más saludables, las estructuras que sostienen esa articulación son más saludables, tenemos mayor probabilidad de quizás retardar eso, pero más que nada de compensar en los momentos en que existe la artritis. Cuando hablamos de artritis, igual, hay algunos tipos de artritis, como la artritis inflamatoria autoinmune, sistémica, inflamatoria, me refiero a artritis reumatoide, por ejemplo, que son muy difíciles de necesariamente de predecir y de prevenir. Sin embargo, cuando hablamos de osteoartritis o artrosis, que es el desgaste que es prácticamente inevitable de las articulaciones con el tiempo, mientras menos peso le ponemos a esa articulación, mientras mayor fuerza tienen las estructuras que aguantan esa articulación, que la sostienen, como los músculos, por ejemplo, alrededor de la articulación, podemos entonces evitar el desgaste en cierta forma. Sabemos que, por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo importante para el desarrollo de artrosis en la rodilla, especialmente en la mujer, pero igual en hombres y mujeres. O sea, que mantener un buen peso es importante para evitar la artritis o la artrosis. En el caso de artritis más inflamatoria, como un problema autoinmune, no sabemos necesariamente cuál es el detonante y puede ser distinto en distintas personas. Sin embargo, también hay estudios interesantes en donde, por ejemplo, la grasa abdominal, en ese tipo de grasa hay mediadores de inflamación mediadores que promueven la inflamación, que podrían entonces ser esos detonantes para un tipo de artritis autoinmune como la artritis reumatoide. También nos preguntan sobre la glucosamina. La glucosamina es otro suplemento que se usa mucho, que es muy interesante porque se han hecho muchos estudios con glucosamina. En algunos se ha sugerido que podría retardar el progreso de la degeneración en pacientes con artrosis o osteoartritis. Se hicieron unos estudios inicialmente en rodilla que fueron muy interesantes, pero esos estudios no se han podido replicar todo el tiempo. Así que la data de estudios que se han hecho muy buenos estudios con glucosamina ha sido bastante inconsistente. Por otro lado, hay data bastante consistente del efecto de glucosamina quizás como analgésico, o sea que puede ayudar a uno a que uno se sienta mejor de su dolor. Por lo tanto, yo nunca le digo a nadie que no lo intente. Es un suplemento que es muy fácil de tomar, con un perfil de seguridad muy bueno, así que quizás es fácil para intentarlo, pero entendiendo que no sustituye muchas de las cosas que tenemos
o lo que ya está aprobado que ayuda, aunque no tenemos realmente nada aprobado que ayude a detener el progreso de la degeneración en articulaciones con osteoartritis o artrosis, pero igual es algo que se puede intentar. Entendiendo que las dosis de los suplementos no están necesariamente controladas y a veces no sabemos exactamente cuánto tomar, pero es algo que se puede intentar ciertamente. Vamos acá. Tenemos también otra preguntita por acá de Kevin. Nos pregunta sobre varios atletas, principalmente baloncelistas, que padecen de lesiones por sobreuso. ¿Cuál sería el riesgo que esto puede causar? ¿Y qué recomienda en este caso? Esa pregunta es muy interesante también porque cuando hablamos de osteoartritis o artrosis, una de las causas que sí, y me encanta esa pregunta porque se me olvidó a comentar eso anteriormente. Lo otro que puede acelerar el proceso de degeneración de estas articulaciones es trauma. Por lo tanto, algunos atletas profesionales, baloncelistas y otros atletas profesionales, tienden a desarrollar osteoartritis o artrosis de muchas articulaciones, especialmente dependiendo del deporte que hagan, de forma mucho más rápida, mucho más precipitada. Es lo que hace que los atletas se tengan que muchas veces retirar relativamente jóvenes de ese tipo de su carrera, porque la cantidad de estrés que le ponen a las articulaciones es mucho. Por lo tanto, eso siempre hay que considerarlo. Y en regla general, cualquiera que esté practicando algún tipo de deporte, ¿verdad? De forma repetitiva, en el área profesional es difícil porque el problema es que a veces no se le da, un atleta profesional a veces no le da el tiempo suficiente a una articulación para mejorarse después de un insulto, de trauma, antes de volver a usarla no, de nuevo. Todo eso es importante, darle, como hablaba al principio, darle una articulación inflamada debe tener descanso. A veces un atleta profesional no tiene el tiempo no tiene el tiempo para descansarla, pero idealmente después de trauma se debe descansar. Pero ciertamente sí, la osteoartritis o la artrosis postraumática es un fenómeno que conocemos, ¿verdad? Bien, por lo tanto, atletas que tienen mucho trauma repetitivo en articulación están más expuestos a tener el desgaste en esa articulación en específico. Y eso es importante que lo recuerden. Y es la base también para cuando tenemos, cuando por la cual les recomendamos a los pacientes con artritis ejercicios de bajo impacto. Marco por acá nos pregunta, tengo dolores muy fuertes, un médico me dice que tengo artrosis, pero otro me dice que es fibromialgia, ¿cómo saber? También es muy importante hablar de esto. La artrosis se debe ver o usualmente se ve en una imagen, en una radiografía, en un CT, una resonancia magnética. Clínicamente es difícil a veces saber. El dolor de la artrosis usualmente empeora al final del día. Puede que haya rigidez matutina, esa rigidez que se siente en la mañana, que no debería sobrepasar los 15, 30 minutos, y luego mejora en el día, empeora al final del día o en la noche, mejora con el descanso, empeora con cuando se le pone mucho peso o estrés a esa articulación. Por ejemplo, en rodillas, si uno está de pie mucho tiempo, artrosis, pues va a molestar cuando uno está de pie mucho tiempo y va a mejorar cuando uno esté en descanso. Sin embargo, sin embargo, y ahí me acabo de perder un poquito porque me están preguntando otra cosa por otro lado, pero lo importante de la artrosis es, y cuando la distinguimos de fibromialgia, es el hecho de que la fibromialgia es un dolor muscular que es generalizado, que usualmente persiste básicamente todo el tiempo, o sea, que no necesariamente tiene ese patrón que les mencionaba de mejorar con el descanso, de empeorar al final del día. Y lo otro importante es que los pacientes que tienen fibromialgia
tienen, no deberían tener artritis, o pueden tener artritis, pero el dolor de artritis hay que separarlo, ¿verdad? La fibromialgia es un dolor muscular, donde no hay cambios en la articulación, donde no hay ese patrón de rigidez en la mañana y demás, porque es un dolor generalizado, crónico. Por definición, fibromialgia es un dolor, es una enfermedad de dolor generalizado, crónico, y tenemos que excluir cosas como artritis para poder hacer el diagnóstico de fibromialgia. Ok, otra preguntita. Mi abuela tiene artritis y artrosis. ¿Y qué recomiendo para evitar los dolores que tiene a diario? Y igual, lo importante cuando hablamos de artritis es definirla, ¿verdad? Porque no siempre se tratan las artritis de la misma forma. Permítame un momentito, le tengo que entregar algo. Ok, estoy de vuelta, me disculpan, pero estas cosas live pasa algo siempre. Decía que las artritis, el tratamiento lo delineamos, lo planeamos de acuerdo a lo que esté ocurriendo. Si es artrosis nada más, analgésicos, especialmente si es una persona de avanzada edad, un analgésico como acetaminofén, paracetamol, es lo que usualmente comenzamos a usar. En algunas ocasiones, antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroidales. Hay que tener mucho cuidado con ellos por su metabolismo del riñón, pueden aumentar la presión, se puede retener líquido. Personas que tienen problemas de corazón, hay que tener cuidado. Pero existen también preparaciones tópicas, o sea, en crema. Y para una articulación donde hay artrosis, por ejemplo, una rodilla o una mano, se puede usar una preparación tópica, o sea, se puede aplicar la crema, el gel, dos, tres veces al día, y eso también puede ser beneficioso. Yo creo que es la forma inicial para empezar eso, para empezar el tratamiento, y luego uno puede progresar a otras cosas, incluyendo, como hablábamos, ejercicio y demás, porque el ejercicio, rango, el mover la articulación, aunque sea ejercicio leve y de bajo impacto y ¿verdad? Muy lentamente, también es muy, muy, muy beneficioso. Nos preguntan por acá cuáles son los primeros síntomas de la artritis y cuándo se debe ir al reumatólogo. Básicamente, la artritis lo que va a dar es dolor, ¿verdad? Dolor, esa rigidez matutina que les comentaba, que puede estar presente muchas veces y está presente muchas, muchas veces. Este dolor que es constante es algo que debe alertar a uno que necesita ayuda. Y en especial si hay inflamación o hinchazón de esa articulación. Cuando una articulación está hinchada y no ha habido trauma, ¿verdad? Hay nada que lo explique, hay que buscar ayuda, es un buen momento para ir al reumatólogo. Igual si lo que hay es dolor y rigidez, entonces, y no es algo que incapacite a uno, uno puede empezar a ir a su médico primario para que haga una evaluación de discernimiento, ¿verdad? Y entonces haga el referido al reumatólogo si es algo más que una artrosis. Y acá nos pregunta Sidmaris sobre ejercicios. La persona con artritis que aún no tiene deformaciones y puede levantar pesas, ¿es recomendable? Sí, ciertamente, ciertamente. Como les decía, el ejercicio hay que individualizarlo y si la articulación no tiene daño estructural y la persona puede hacer lo que quiera. Yo les cuento que tengo pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, que puede ser una artritis que destruye la articulación y que puede causar mucha incapacidad. Pero mis pacientes con artritis reumatoide que han tenido han tenido tratamiento efectivo, o sea, que ha puesto su artritis en remisión, hacen cosas que jamás uno pensaría que un paciente con artritis puede hacer. Desde hacer carreras de maratones, desde hacer carreras con obstáculos, desde hacer todo tipo de deporte, todo tipo de ejercicio. Por eso les decía que hay que individualizar. No todo el mundo va a poder hacer eso.
pero una persona joven que está en buena condición de salud, que su artritis está en completamente remisión y que no tiene deformidad y su artritis no está activa, puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Y acá nos pregunta Ayesha, muy interesante, ¿por qué las mujeres son más propensas a la artritis? La realidad es que no sabemos, no sabemos por qué, pero en la gran mayoría de las artritis, las mujeres están más propensas, hay mayor incidencia de artritis en mujeres que en hombres. Eso ocurre para artritis reumatoide, para artritis, para muchas de las artritis, sin embargo, no para todas. En algunas artritis como artritis psoriásica, por ejemplo, artritis que está relacionada a psoriasis, es más o menos igual de hombres a mujeres. En artritis, las espondiloartropatías, como la artritis espondilitis anquilosante, el hombre está mayor, hay mayor incidencia en hombres que en mujeres. Sin embargo, en artritis reumatoide, en lupus, en otras condiciones, sí hay mayor incidencia en la mujer, pero no sabemos exactamente por qué. Marisol nos dice que padece artritis reumatoide y pregunta sobre alimentos. Y esa pregunta es importante. Y les tengo que adelantar, desafortunadamente, que ya vamos a ir cerrando este segmento porque ya no me queda mucho tiempo. Pero sí les digo que vamos a seguir hablando de todas estas cosas en el futuro. Todas las semanas vamos a tratar de hacer un live para poder seguir hablando sobre artritis. Así que síganos que vamos a continuar hablando sobre muchas cosas, especialmente lo que a ustedes les interese. Cuando hablamos de alimentación, la alimentación para mí va muy, muy, muy ligada al ejercicio. Se complementa muy bien porque lo que tratamos es de tener nuestro cuerpo en el mejor estado posible. Hay cosas que se han visto que son proinflamatorias que pueden afectar la artritis y la inflamación en general. Las carnes rojas, las azúcares, por lo tanto son cosas que uno debe no necesariamente dejar de consumir por completo, sino limitar. Por otro lado, los ácidos grasos omega 3, lo que está por ejemplo, en salmón, en pescado, son beneficiosos. Muchas de los compuestos que tienen las frutas y vegetales. Por eso hay muchos compuestos que tienen las blueberries, los arándanos, la piña, muchas de las frutas que ayudan a que uno se sienta mejor. Cosas como el cúrcuma, el turmeric, que también se ha encontrado que tiene un componente importante como antiinflamatorio, el jengibre. Es como regla general, yo les diría que no todos. Que por eso las artritis son difíciles porque muchas de las artritis autoinmunes o inflamatorias están conectadas, ligadas o el precursor es nuestro. Tenemos una predisposición genética, ¿verdad? Hablábamos de eso anteriormente. Y entendiendo ese concepto que todos tenemos un perfil genético distinto y que somos distintos, tenemos que entender que cuando hablamos de muchas cosas, que es lo que pasa con los medicamentos también, a no todos le funciona el mismo medicamento, lo mismo pasa con la dieta y la alimentación. No todo el mundo tolera lo mismo y a todo el mundo le afecta lo mismo. Sin embargo, hay cosas que sí se han visto, como les decía, carnes rojas, azúcares en exceso, lácteos, que a alguna gente les puede afectar. Yo lo que les recomiendo es que a pesar de quizás tratar de incorporar más frutas, vegetales, jengibre, cúrcuma en su dieta, traten de estar muy, muy, muy atentos a lo que les hace sentir mejor o lo que les hace sentir peor. Y a veces hacer un diario de lo que uno está ingiriendo cada día ayuda. Y mucha gente logra entonces con esto identificar cada vez que como X o Y cosas, no me siento bien al otro día, tengo más rigidez o tengo más dolor. Y ahí uno va ajustando su dieta a lo que es muy importante estar muy, muy, muy consciente de lo que tu cuerpo te dice. Y esa regla para mí es muy básica cuando hablamos cuando tratamos de planear una rutina de ejercicios o una rutina de dieta, ¿verdad? Alimentación, porque lo que tratamos es de hacer que nuestro cuerpo se sienta mejor. Por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes en el momento cuando estamos haciendo algo, cómo nos sentimos.
o cómo nos sentimos después de comer X o Y cosa. Y eso nos va a ayudar a hacer una dieta más saludable, pero por lo general, menos azúcar, menos cosas procesadas, menos alimentos procesados y más frutas, vegetales, es lo que hace que usualmente el nivel de inflamación baje y la gente se sienta mejor. Y ya con esto vamos a cerrar por hoy. Nos pueden seguir enviando sus preguntas a través de las redes. Las vamos a ir tratando de agrupar para seguir haciendo lives, para seguir contestando sus preguntas, porque lo que queremos es ciertamente llevarles un poquito más de información y educación para que todo el mundo pueda vivir una vida más saludable, mejor calidad de vida, lo que todos queremos, ¿verdad? Así que les agradezco a todos que estén conectados y les exhorto a que se sigan conectando con nosotros en la página de artritis y reumatología. Buen día a todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.